Primeramente, uno de los problemas más grandes que estoy teniendo con su hijo es que se pasa en el teléfono durante la clase. En varias ocasiones le he tenido que quitar el teléfono porque se pasa mandando mensajes de texto. Otro problemita que tengo con él es que él se cree medio payasito. Se pone a hacer chiste mongo en la clase y el salón pierde enfoque en lo que estoy enseñando. Y yo se lo he mencionado a él, que eso no me gusta. Muy linda su regla, muy bonita. Tengo bastante, si usted quiere, se puede quedar con ella. Gracias, yo se lo agradezco. Gracias. Y el problema más grande que estoy teniendo con su hijo es que no está entregando las asignaciones. 50% del grado este semestre era un book report de este libro, Definitely Hispanic. Y todos los días en el salón de clase yo hablé de la importancia del ensayo de lo que leyeron en este libro. Y desafortunadamente tu hijo fue el único que no entregó nada. Tenemos que encontrar una manera de que él entienda la importancia de los estudios. Espérense un momento, disculpe. Hello. Dame un minutito, déjame coger esta llamada. Vengo ahora, espérense. Espérate, déjame explicarte que la maestra no sabe. Oye, lo que te que... voy a decir, cállate la boca. Cállate la boca y deja de llorar. Porque vas a necesitar esas lágrimas para esta noche. Cuando tu papá te coja y sepa todo lo que está pasando, prepárate. El celular va a llegar, ¿tú sabes dónde? 100 metros bajo tierra. No, mami, con los... ¡Sí! ¿Por Y los controles, la máquina. La máquina, ¿sabes no. para dónde va la máquina? ¡Para la basura! ¡No! ¡Sí! ¡Para la basura! Vas a cenar de regla. No, no me dejo Te la regla. No me dejo la regla.